Soy Marta García Haro y soy la responsable de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, que es una organización sin ánimo de lucro implantada en España para promover la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Os preguntaréis qué hace alguien de una organización así hoy hablando en un foro de cultura, pero bueno, espero convenceros de la utilidad de lo que estamos haciendo en España para el sector cultural. Nosotros somos una red que desde el año 2015, cuando se aprobó la Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible, trabaja primero para definir esa agenda mundial y después para ayudar a ponerla en práctica en muchos sectores. Principalmente no era el de la cultura el sector en el que nos íbamos a centrar, pero la verdad es que vista la falta de sensibilización que había hacia este sector alrededor de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vimos que hacía falta... Perdón, ¿me lo separo? No. Que hacía falta pues eso, información, formación y movilización alrededor de estos temas en la cultura. También vengo hoy con un doble sombrero. Yo vengo hoy en día como responsable de una ONG dedicada a la sostenibilidad, pero antes, en otra vida, fui gestora cultural. Entonces, un poco os hablaré con el doble sombrero porque, bueno, han sido muchos años trabajando en festivales, en museos, en muchos eventos culturales y ahora estoy desde el otro lado intentando traer la sostenibilidad al ámbito cultural y creativo. Quería empezar, no sé hacia dónde tengo que empezar, ¿hacia dónde apunto? ¿Allá? Bueno, al revés. Ahí. Con un filósofo al que se le ha entrevistado mucho durante estos meses de pandemia, el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, que en una entrevista en El País hablaba de la pandemia como la consecuencia de la intervención brutal del ser humano en los ecosistemas y decía que en esta época del antropoceno el principal amenazado iba a ser el propio ser humano. La era del antropoceno, que es la era en la que el ser humano ha intervenido sobre la Tierra hasta tal punto que estamos cambiando la faz de nuestro planeta. Me gusta esto porque, bueno, no quería dejar de empezar hoy con el tema de la pandemia, ya que un poco lo ha cambiado todo. No sé si en el sector cultural también por otros motivos, pero al menos en muchos de los ámbitos donde trabajo yo hemos visto cambios que no se hubieran producido de manera tan rápida si esto no hubiera pasado. Llevamos muchísimo tiempo luchando por una movilidad muchísimo más sostenible y de repente con la pandemia se han peatonalizado espacios, se ha incrementado el uso de la bicicleta o el tema del teletrabajo, ¿no? Que parecía algo imposible y de repente, o el dar clases online. Con la pandemia vino a enseñarnos que podíamos hacer todo esto casi de un día para otro, ¿no? Entonces, quería empezar con esto para decir que para mí la pandemia y también para el mundo de la cultura espero que sea un antes y un después para no hacer las cosas como veníamos haciéndolas antes, ¿no? Yo lo veo como una oportunidad para hacer las cosas diferentes de lo que veníamos haciendo y orientarlo hacia una manera más sostenible de hacer las cosas en general. El antropoceno, supongo que habrán hablado en otros foros, no quiero extenderme, pero me gusta justo pues esta imagen que es de una ciudad china en los años 80 que se llama Shenzhen, que es uno de los centros de producción mundial de todo y hoy en día es algo así, ¿no? Entonces es simplemente muy ilustrativo de hasta qué punto el ser humano está interviniendo en el planeta y cambiando las cosas. No me voy a extender mucho en la parte del miedo, ¿no? De qué está sucediendo y por qué tenemos que activarnos y cambiar las cosas. Pero muy, muy rápidamente diré que básicamente las razones por las que estamos donde estamos son principalmente estas tres causas las que lo producen. Nuestro momento de alerta máxima de emergencia climática. Por un lado, que estamos en una economía basada en la quema de combustibles fósiles, carbón, gas, petróleo. Estamos generando una deforestación masiva. He utilizado aquí unas fotografías estas dos son de Eduard Burtinsky, que lo llaman el fotógrafo del antropoceno, y de la izquierda es de un artista que hizo una instalación ahora en el Museo Thyssen en Madrid
cuando hubo la cumbre de clima. La deforestación y cambios en el uso del suelo. Estas tres maneras de hacer las cosas son parte de las consecuencias que también he traído aquí. Tampoco quiero asustar mucho, lo voy a pasar muy rápido, pero nos estamos enfrentando a cambios a los que no nos habríamos enfrentado nunca. Es verdad que el planeta había sufrido cambios grandes, pero nunca de una manera tan rápida y acelerada como se está produciendo ahora. Y eso incluye fenómenos meteorológicos extremos, como tenemos en nuestro país, olas de calor, sequía, por ejemplo, en España, incendios. Esta es una foto, por ejemplo, de un incendio en una urbanización de Grecia, que podía ser también aquí. Contaminación a niveles estratosféricos. Aquí, bueno, he cogido una foto de China. Pero también estamos destruyendo la biodiversidad y estamos dañando los ecosistemas. E incluso en algunas de esas consecuencias que nos parecen de alguna manera invisibles, nos están tocando de lleno. Y eso en la pandemia lo hemos visto, ¿no? Porque ha sido la intervención precisamente en esos ecosistemas, el ser humano llegar hasta donde no tendría que haber llegado, lo que hizo que saltara el virus al humano, ¿no? Entonces, ahora mismo, esto es ha suscitado un interés enorme, alguna de estas cosas en las que, bueno, no son de ayer, pero muchas personas que las veníamos trabajando, las contábamos, y ahora como con la pandemia le hemos visto las orejas al lobo y sabemos que ya no podemos seguir así. Dicho esto, he agrupado, como para resumir esta pequeña introducción de dónde estamos, cinco grandes áreas donde deberíamos cambiar las cosas. Necesitamos grandes transformaciones en cómo generamos la energía, pasando de lo que os decía, de quema de combustibles fósiles a las energías renovables. Necesitamos cambiar el modo en cómo nos movemos, también, ¿no? De coche por persona a, por ejemplo, sistemas de transporte compartido. Necesitamos cambiar cómo estamos comiendo, menos consumo de carne, comida de proximidad, etcétera. Necesitamos cambiar la manera en cómo consumimos, descartar la filosofía del usar y tirar. Y por último, también necesitamos cambiar cómo se distribuye la riqueza. Bueno, aquí he puesto un ejemplo claro de desigualdad, pero también hablamos de inequidades como la igualdad de género. El 50% de la población mundial es femenina y no tenemos plena igualdad. Así que todas estas grandes transformaciones requieren una verdadera transformación cultural que va más allá solo de algunos cambios en determinadas políticas o pequeños cambios, ¿no? O sea, hace falta un giro copernicano a cómo estamos haciendo las cosas. Y, por supuesto, los retos globales son tales que la solución también tiene que ser global. Tenemos una solución, esa es la buena noticia después del susto. Venía también a contaros que existe una solución, hay un plan de acción a nivel mundial que se aprobó ya hace 6 años y medio, hace 6 años y un poquito más, que se llama la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Me gustaría, solo por saber un poco, testear cuántos de vosotros ya estáis familiarizados. ¿Podéis levantar la mano cuántos conocéis la agenda? Fenómeno. No, me alegro mucho porque de verdad que hace 2 años preguntaba lo mismo y a nadie le sonaban los ODS y la agenda. Yo hoy en día veo que ya está por lo menos más extendido. Ahora, ¿cómo integrar esos ODS en nuestra actividad, en nuestra práctica artística o en la institución donde estéis? Eso ya estamos viendo que es ya más difícil, ¿no? Ver eso, cómo lo integro. ¿Cómo ser sostenible realmente? Como os decía, paso muy rápido por la Agenda 2030. Milagrosamente, en el año 2015, políticos de todo el mundo se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en que hacía falta cambiar de rumbo y que o todos nos poníamos en la misma dirección o no lográbamos salvar el planeta, básicamente salvarnos nosotros mismos. Entonces, se estableció un plan político, pero también práctico, que se llamó Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, bajo el subtítulo Transformar Nuestro Mundo, y es una agenda que cubre básicamente todos los retos a los que se enfrenta la humanidad. Y además pone un plazo de 15 años para cumplirlo, desde el año 2016 hasta el año 2030. Y, como ya sabéis, se articula alrededor de 17 objetivos muy concretos
a la vez que cada objetivo se desglosa en muchas metas, también muy concretas, metas medibles. Y a diferencia de otras agendas que había habido anteriormente, a nivel global, esta agenda, digamos, fusiona dos procesos, el medioambiental y el social. Y por primera vez una agenda fusiona ambas cosas y se marca unos objetivos medibles que además los países van a tener que rendir cuentas sobre ellos. Y esto es, digamos, uno de los aspectos más interesantes de este documento, es que nos pide rendir cuentas. Todos los países tenemos que ir, al menos en estos 15 años, dos veces frente a Naciones Unidas para exponer cuáles son nuestros avances. Como os decía, es un plan político, pero sobre todo es un plan de acción. Y todo plan de acción tiene que poder implementarse. Y aquí es un plan que se ha hecho a nivel de país, entonces la dificultad es que cada país luego tiene que aterrizarlo a su territorio y cada comunidad autónoma y cada municipio y cada institución hacer lo mismo en su entorno. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como veis, bueno, es como ya súper obvio, pero es una agenda que no habla de sostenibilidad. Eso es un vocablo que se suele acotar solo para la sostenibilidad medioambiental. Yo hablo siempre ya de desarrollo sostenible, que es un desarrollo que incluye aspectos medioambientales, sociales, económicos, de buen gobierno. Cuando hablemos de ser sostenibles, debemos tener esta visión holística en mente, ¿no? No solo el ser verdes. Como veis, de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos toda una franja de objetivos que están relacionados más con ese pilar social que tiene la agenda y que establecen lograr el fin de la pobreza extrema, lograr erradicar el hambre, salud y bienestar para todos, educación de calidad para todos, objetivos muy sociales. En la segunda fila tenemos objetivos que cubren todo un aspecto más económico, ¿no? De prosperidad económica, trabajo decente para todos, energía asequible, etc. Luego 12, 13, 14 y 15 serían objetivos que tocan más los aspectos medioambientales de la agenda. Cambio climático, proteger los océanos. El objetivo número 13, no me va el cursor, bueno, el número 13 que pone acción por el clima, es un objetivo que se ha desarrollado en sí mismo en otra agenda, que es la que se llaman los Acuerdos de París, los famosos Paris Agreement, se desarrolla en ese objetivo. Y después tenemos otros últimos, el 16 y el 17. El 16 hace referencia al logro de sociedades democráticas, pacíficas, instituciones sólidas, fundamental para poder lograr todo lo demás. Y un último objetivo que se llama alianzas, que yo diría que ese es uno de los más importantes y donde el mundo de la cultura puede incidir. Son las alianzas necesarias para lograr esta agenda. ¿Por qué os digo que es muy importante este objetivo? Porque es verdad que es un plan cuya responsabilidad máxima estarían los gobiernos. Pero es una responsabilidad compartida. Todo el mundo tiene algo que decir y algo que aportar. Y el mundo de la cultura también. El número 17 nos invitan a trabajar en alianza, es decir, dejar de trabajar de manera compartimentada y en silos como veníamos haciendo en competencia, sino trabajar todos juntos para lograr esa sostenibilidad. Así, una pequeña introducción rápida, por si alguien como no tenía muy... Lo he hecho como muy didáctico, desglosando la agenda, aunque sea reiterativo. Me parece que nunca está de más repasar todo esto, porque luego vamos a trabajar cada uno sobre qué objetivos os pueden interesar más elaborar. Esto es el... Luego os lo pasaré con la presentación, un desglose de objetivo por objetivo, si queréis echar un vistazo, pero como veis, cubren un poco pues, todas las preocupaciones y retos a los que se puede encontrar el ser humano. Lo último que diré de esta agenda es que lo más importante de todo es la interconexión entre los objetivos. Habéis visto que empezaba del 1 al 17, pero no es que el 1 sea más importante que el último. Simplemente son 17 porque así fue el consenso mundial. Pero todos dependen unos de los otros. Y aquí, en este esquema, se muestra además aquellos objetivos que tienen más capacidad transformadora sobre otros. Por ejemplo, si veis el número 4 de educación, es un objetivo desde que engancha con el 5 de igualdad de género, que son como dos objetivos palanca para lograr la agenda, ¿no? Algunos quizá, bueno, el de océanos puede tener
menos transversalidad que otros, pero lo importante es que sepamos que cuando nos ponemos las gafas de la Agenda 2030, nos tenemos que poner esa visión holística de lograrlo todo a la vez. Y un ejemplo muy sencillo es, ahora que en España se están cerrando todas las centrales de carbón, hay que cerrar el carbón porque el objetivo 13 nos habla de lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo generas una bolsa de desempleo tremenda, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre cuando haces una cosa, se le estás quitando a otra, ¿no? Tenemos que ponerlo todo a la vez. Disculpa un momento. Entonces, como os decía, es una agenda en la que, bueno, yo aquí he venido un poco a movilizar y a sacar activistas de la agenda de esta charla para decir que aunque en principio el mundo de la cultura no se ha sentido tan interpelado por esta agenda, somos un actor fundamental para lograrla. Yo aquí no voy a venir hoy a decir la importancia de la cultura en un desarrollo sostenible, porque todos lo sabemos, pero sí creo que no debemos darle la espalda. Y aunque esta agenda no tenga un objetivo cultural, bueno, hay que encontrar grietas y ver por dónde podemos aportar. Aquí os he desvelado un poco lo que acabo de decir. ¿Qué es extraño de esta agenda? No hay un objetivo 18 que hable específicamente de cultura. Sí que hubo una campaña en el año 2015 que se llamaba El futuro que queremos incluye la cultura, que no logró tener una visibilidad en un objetivo determinado. Si alguien tiene interés en saber por qué la cultura no está aquí, que es bastante curioso, el profesor Alfons Martinell, que es un experto en políticas culturales, tiene una charla donde lo explica muy bien de por qué los estados pudieron no querer tener un objetivo cultural. En nuestra web está la charla de por qué los ODS no incluyen la cultura, que os recomiendo mucho. Ha escrito mucho sobre ello, así que yo tampoco me voy a detener. Entonces, bueno, desde nuestra red, ¿por qué pensamos que la cultura es tan importante que esté al lado de esta agenda? Por estas razones. Porque desde la cultura podemos transmitir valores de sostenibilidad, porque la cultura también va a ser muy útil como marco de acción para trabajar mejor, porque creemos que podemos fomentar prácticas más sostenibles y respetuosas y, sobre todo, también inculcarlas a todo ese ecosistema con el que trabajamos. Proveedores, ciudadanía, ¿no? Somos un altavoz. Podemos también generar un espacio de debate y reflexión sobre estos temas en foros como este. Y, por último, hay que visibilizar prácticas inspiradoras. Sé que muchas instituciones o artistas no se atreven a decirlo porque todavía no somos perfectos. Entonces, a ver quién va a decir soy sostenible si luego estás usando vinilo de corte. O siempre hay un pero en todo lo que hacemos, ¿no? Pero yo aún así pienso que deberíamos ir comunicando lo que hacemos, aunque sea poco. He traído este gráfico para terminar este primer bloque sobre los ODS porque mi organización hace todos los años un ranking de cómo estamos en desarrollo sostenible todos los países del mundo. De 193 que incluye el informe, España está en el puesto 25 este año. Y diréis, está súper bien, ¿no? Ya, pero de esos 25, todos los de delante pues prácticamente son de la Unión Europea. Entonces, estamos como así dentro de los países europeos. ¿Qué os sorprende de este gráfico? Rojo, digamos, es que estamos muy lejos de conseguirlo. Verde, que lo hemos conseguido. Y los otros puntos son intermedio. ¿Os llama algo la atención? Yo os diría que España no aprueba ninguno de ese a día de hoy. Ninguno. Pero es que si vemos también el panel de Suecia y Finlandia, que son los primeros países, a lo mejor aprueban 5 o 6. O sea, no hay ningún país que haya logrado los objetivos de desarrollo sostenible. Todos los países del mundo somos países en desarrollo sostenible. Pero España, como podéis ver, le queda mucho recorrido. Y a pesar de estar en el puesto 25, bueno, no voy a entrar en esta metodología, pero cada uno de los objetivos tiene una serie de metas que medimos y este es el resultado. Así que eso también en la web de REDS, si os apetece ver el informe, lo tenéis. Entonces, después de esta pequeña introducción sobre los ODS, me gustaría que con la persona de al lado dediquemos 5 o 7 minutos a que reflexionéis
con qué ODS se alinea más vuestra actividad profesional o la institución para la que trabajéis, que penséis un poco con qué ODS y con qué objetivo, a qué objetivo podríais contribuir específicamente. Os voy a poner la chuleta. ¿Vale? Y pues entre barejas comentado un poco eso, las dos preguntas que os he hecho. ¿Con qué ODS se alinea tu actividad y a qué ODS crees que podrías contribuir más? Bueno, vamos a hacer una cosita, así de manera aleatoria, quien quiera, como somos muchos, un par de personas que voluntarias que digan de qué manera, que contesten a la primera pregunta. ¿Quién quiere contestar con qué ODS se alinea tu actividad profesional? ¿Alguien quiere contestar a eso? Vale, pon tú el ejemplo. Pues nosotros como entidad, como institución, sí que vemos que es UNESCO Etxea, Centro UNESCO del País Vasco, sí que hemos identificado un ODS y más en concreto una meta del ODS 4 que tiene que ver con educación y en concreto la meta 4.7, porque ahí sí que nos vemos reflejadas todas las áreas de trabajo de UNESCO Etxea, ¿no? Desde medio ambiente, derechos humanos, cultura, educación, porque esa meta 4.7 del ODS de educación habla precisamente de educación en valores, derechos humanos, diversidad cultural, es decir, como en sostenibilidad. Entonces, como entidad e institución, nos vemos muy, muy representadas en esa meta en concreto. Muy bien. Gracias. Estupendo, muchas gracias. Vale. ¿Y alguien quiere contestar a qué, ese sí, ¿no? ¿A qué objetivos podríais contribuir desde vuestra actividad profesional? Porque aquí estamos hablando más de trabajo, ¿no? No a título individual. Aquí, por favor.
Hola. Bueno, yo trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Aula de las Artes. Trabajamos con las artes un poco como vehículo de innovación educativa. Y bueno, en ese contexto lo que estamos haciendo ahora es tratar que los procesos creativos que introducimos tengan la posibilidad de generar nuevos vínculos de empatía y de divulgación científica con respecto a los ODS. Entonces, por ejemplo, estamos tratando de construir espectáculos con adolescentes que tienen bueno, pues como ese potencial, ¿no? Desde los jóvenes hablar de el problema del clima, un poco clima, que ellos están abanderando todo el, ¿no? Toda esta lucha de Fridays for Future y todo. Entonces, sí. Pues darles herramientas desde la educación artística. Es una de las oportunidades que estamos llevando a cabo, por ejemplo. Estupendo, gracias. ¿Alguien más quiere hablar de alguna contribución que esté...? La verdad es que justo de clima, una organización británica hizo un mapeo al sector cultural británico preguntándoles sobre qué ODS pensaban que hacían más incidencia, y fue el de acción climática, precisamente. Aunque hablando en distintos foros así en España, ha salido más aquí el de educación, precisamente. Es donde creo que aquí, por lo menos, incluso el 12 de consumo responsable, depende mucho. Pero la verdad es que yo creo que es que el sector cultural, desde el punto de vista climático, no produce una huella enorme. Entonces, quizá no sería más como transmisor de los valores de sostenibilidad que en sí sobre práctica sostenible. Bueno, muy bien. Pues era un poquito, ¿no?, para que os vayáis con los 17 colorines memorizados. Esto no es nuevo, todos estáis aquí porque os interesa este tema, o sea que la cultura ya viene movilizándose desde hace tiempo. Esto es una imagen de la cultura declara la emergencia de Londres, que hicieron una performance. Además, últimamente yo sí que he notado un cambio enorme desde el año 2015 hasta hoy, no solo por la pregunta que os he hecho al principio, que ya conocíais los ODS, sino porque estoy viendo, por ejemplo, cuando fue la cumbre de clima en Madrid en diciembre del 2019, muchísimos museos y centros culturales de la ciudad, recuerdo que programaron cosas ad hoc para acompañar a la cumbre, y dije, uy, pues el Museo del Prado se ha enterado de que esto sucede, ¿no? Entonces, sí que he notado una movilización. He traído tres casos que me gustan mucho del extranjero y tres casos que están en España, para que tengáis algunas ideas de para mí qué pueden ser referentes en torno a estos temas. Mi entidad favorita que trabaja en las intersecciones entre arte y sostenibilidad es Julie's Bicycle. Esta es una entidad sin ánimo de lucro radicada en Londres que promueve desde hace alrededor de 12 años la sostenibilidad medioambiental de todo el sector de las artes en Inglaterra. Y han conseguido que el gobierno inglés establezca en sus licitaciones públicas una cláusula por la que cualquier entidad, artista o lo que sea, que pida dinero público para hacer cultura en Inglaterra, tenga que entregar una memoria de sostenibilidad y un 10% de esa subvención se le retiene hasta que no entrega la memoria. De manera que todo el sector se ha enterado de golpe. Ellos, por supuesto, guían en cómo hacer esa memoria, no te dejan solo. Pero con un pequeño cambio en la contratación pública han generado un cambio sistémico enorme. Ellos, además, tienen, de verdad, os invito a navegar en su web, tienen podcasts muy interesantes, han hecho estudios del sector sobre huella, tienen muchas herramientas para festivales sostenibles, museos sostenibles, y por último también promueven programación. Pues han hecho, por ejemplo, un festival que se llama La Temporada del Cambio y han invitado a todas las instituciones británicas a programar alrededor de cambio climático a la vez, para que se oiga, ¿no? Así que para mí esta es entidad de referente absolutamente en Europa. La otra que me gusta mucho es COAL, que es la Coalición por el Arte Sostenible. Es un colectivo de comisarios franceses y ellos se dedican principalmente a comisariar arte relacionado mucho con temas climáticos y promueven este premio, el premio COAL, que ya es un juego de palabras porque COAL en inglés significa carbón, pero es Coalición pour l'Art et le Développement Sustentable.
no me acuerdo cómo se dice. Este es otro ejemplo que me encanta, que también lo han hecho en el Reino Unido, el proyecto Albert. Albert nació inicialmente como también un proyecto dentro de la BBC para hacer todo el sector audiovisual, tanto de cine y televisión, sostenible. Como funcionó tan bien, decidieron hacerlo una entidad sin ánimo de lucro que diera servicio a todas las televisiones británicas. Y ellos actúan como si fuera un gabinete de asesoría y sobre temas de sostenibilidad para el sector. No solo te dicen cómo hacer un rodaje más sostenible o qué focos LED utilizar, sino que hacen publicidad subliminal sobre temas de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, leen un guión y sugieren al guionista pues, que el carácter más cool de la serie conduzca un coche eléctrico. Entonces, no van a decir tienes que conducir un coche eléctrico, pero hacen que los personajes hagan cosas de sostenibilidad. Hacen cantidad de cosas también. Bueno, yo ahí os invito a que naveguéis. No tenemos en España todavía nada similar, pero hay un grupo de personas que están emulando este proyecto y bueno, en una guía que os voy a enseñar luego podréis ver lo que hacen. Esto es otro festival que también me gusta mucho porque intenta ser como todo sostenible, todo el entero. El festival, bueno, ya pasamos a la escena nacional, el Festival Valencia Escena Sostenible. Es un festival de música que programa sobre todo música, creo que de la comunidad valenciana, y a su vez toda la programación es sostenible. La gastronomía, convocan un premio ecoartista, dan incentivos para ir en transporte público al festival, es decir, se trabajan que todo sea como 360 grados sostenible. También he traído este proyecto, que es de Cataluña, la edición es Polen. Y Ediciones Polen también tiene como esa doble vertiente. La de una editorial que cuida los contenidos que está publicando para que sean sobre temas de sostenibilidad, pero al mismo tiempo toda su producción también es sostenible. Y luego, por último, esto que os comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, esto fue un ejemplo de alianza que se generó así con motivo de la cumbre del clima. La milla de los museos, ¿cómo se llama? El Paseo del Arte de Madrid, con el Museo Thyssen y el Prado, bueno, y esto fue en la feria, programaron a la vez temas relacionados sobre cambio climático. Y el Prado hizo una campaña con la ONG WWF sobre cómo serían los cuadros de su colección si hubiera subido ya el agua del nivel del mar. Esta es la primera instalación que os he enseñado antes cuando hablábamos de combustibles fósiles, instalada esta pantalla en la puerta del Museo Thyssen. Esto es una obra que muestra una de las primeras extracciones de petróleo que hubo, que hoy en día está extinguida, y bueno, hace como una bandera, ¿no? Como la bandera del petróleo. Para terminar, quería compartir con vosotros qué estamos haciendo desde mi organización. Espero que lo que venimos trabajando os sea de utilidad. Nuestra vocación es simplemente hacer de impulsores y de aglutinantes de personas que estén interesadas en estos temas y luego también conformar grupos de trabajo para que luego entre la gente del sector podáis conectar, ¿no? Entonces, principalmente lo que estamos intentando dar es espacios de conexión, herramientas prácticas para facilitar la toma de acción, que sabemos que es muy difícil, y últimamente ya intentando hacer también incidencia política. Igual que os decía, ¿no? Esta cosa que habían conseguido los ingleses en las licitaciones, pues me encantaría que en algún momento pudiéramos llegar a hacer cambios que realmente provoquen también una transformación sistémica en el sector y no cositas aquí y allá deslavazadas. ¿Por qué? Os cuento por qué empezamos con esto. Como muchos de vosotros, yo me pregunté. Yo trabajaba en un museo antes de trabajar en esto y decía, pero es que ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cómo empezamos a ser sostenibles? ¿Cómo le convenzo al director que programemos algo de esto? No tenía herramientas, en español no había casi nada. Resistencias internas, os podéis imaginar, miles. Quien trabaja en una institución cultural, muy difícil mover. Era más caro, ¿no? Siempre la sostenibilidad, sí que os digo una cosa, no es más caro, pero requiere planificación. El enemigo de la sostenibilidad es el aquí te pillo, aquí te mato, y como en la cultura trabajamos de manera precaria y en el último momento, ese yo veo que es un problema con el que siempre estamos luchando. Cuando organizamos cualquier tipo de evento
de nuestra organización y queremos que la acreditación sea sostenible, que la gente venga en tren, todo eso requiere mucho trabajo. Entonces, tampoco nos vamos a engañar, pero más caro necesariamente no es. Entonces, bueno, al constatar todo esto, decidimos abrir una línea que ayudase al sector. Y hoy en día, después de 4 años trabajando en cultura y desarrollo sostenible, estos son nuestros 5 ejes de acción. Empezó todo como algo más de impulso. Soy gestora cultural, quiero ayudar a mis compañeros. A día de hoy, estamos produciendo herramientas útiles para el sector, conectando personas a través de grupos de trabajo. Hemos conformado una comunidad temática de expertos en cultura y desarrollo y hemos generado un libro, que es una... ¡Ay, no lo tengo aquí! Porque se lo he dado en la reunión de antes. Unas publicaciones que hacen algunas reflexiones teóricas sobre por qué debemos fusionar cultura y desarrollo sostenible. Y estamos movilizando a través de campañas, yendo a muchísimas charlas. Estoy intentando hablar en todos los másters de gestión cultural también para que la gente de los másters salga con las gafas de los ODS, porque si no, nadie te lo cuenta en un máster de gestión cultural. Promoviendo cambios en las políticas, estamos intentando incidir a nivel estatal en la estrategia de desarrollo sostenible para que la voz de la cultura se escuche. Y por último, desarrollar capacidades, porque es que no hay formación sobre estos temas especializada. ¿Qué es lo primero que hemos hecho y que os invito a firmar? Hemos hecho una declaración, un manifiesto de la cultura en apoyo de la Agenda 2030. Ahora mismo lo han firmado más de 500 personas, entonces yo creo que lo primero sería conocer que esto existe y suscribir un compromiso. En segundo lugar, tenemos formación online. Esto es de la Red Internacional de Naciones Unidas, pero creo que también puede servir a cualquier persona que estéis interesados. Yo empecé en este mundo haciendo uno de estos cursos. A mí el que más me gusta es esto, la era del desarrollo sostenible, que lo presenta el presidente de mi red, que es un economista muy famoso que se llama Jeffrey Sachs. Y son cursos que te dan una visión global de las problemáticas y las soluciones para el desarrollo sostenible. Esto es todo gratis. Es una universidad online. También, como os decía, estamos ofreciendo espacios para conectar. Vamos a hacer ahora las 4th jornadas de cultura y desarrollo sostenible. No os podéis imaginar, en el primer año que lo hicimos en la Casa Encendida de Madrid, se apuntaron 60 personas. Incluso haciéndolo en la Casa Encendida, un sitio tan conocido, fue muy difícil movilizar al sector en torno a este tema. Claro, el año 2017, hacía 2 que se había aprobado la agenda. El último año que lo hicimos en el Instituto Cervantes, vinieron más de 200 personas, hubo lista de espera, o sea, cambió completamente. Y ese año ya conformamos hasta grupos de trabajo por subsectores. Hicimos grupos por escénicas, visuales, cine, y cada uno ahí ya tiene su vida propia. Ah, por cierto, las 4th jornadas son el 5 de noviembre en Madrid. Son en Madrid porque las hacemos de la mano del Ministerio de Agenda 2030, que nos va a apoyar en esto. Entonces, bueno, si a alguien le interesa venir presencialmente, estaremos allí y si no, las retransmitiremos. Esto es uno de los productos que salió de esos grupos de trabajo que os contaba. Este es el grupo de, creo que fue de festivales, ¿no? Sí, festivales y ferias. Se reunieron un rato a pensar un poco lo que os he preguntado a vosotros antes, ¿no? ¿Con qué ODS estás vinculado y qué propuestas concretas podrías lanzar para aportar al desarrollo sostenible? Lo que os decía, las alianzas. También logramos reunir cada vez más, desde el primer año que fuimos Reds con la Casa Encendida hasta el último año, cada vez más se incorpora más gente, más instituciones, cuando venimos con estas ideas nos apoyan y entienden que tenemos que ir todos juntos. Y el principal recurso que tenemos ahora mismo es una página web que se llama culturasostenible.org. Y en esta página web podéis haceros desde un autotest de cuánto de sostenible sois hasta bajaros herramientas prácticas de medir huella. Con el hashtag culturasostenible publicamos todo lo que estamos haciendo. O sea que con ese hashtag podéis seguirnos. Y tenéis todos los vídeos de todas las jornadas de desarrollo sostenible que hemos hecho anteriormente.
Y también hemos montado un grupo de Facebook, el de arriba, que se llama Cultura y Sostenibilidad. Sé que no es muy sexy estar en Facebook, pero es que era difícil encontrar una herramienta diferente. Entonces, somos casi 1,000 personas ya interesadas en este tema, interactuando dentro de un grupo privado, pero colgamos noticias específicamente sobre arte, cultura, ODS. Y yo creo que somos como el único espacio que estamos dedicados solo a este tema, muy, muy vinculado a proyectos que suceden en España, pero abierto también a Latinoamérica. Y tenemos un grupo de, que lo llamamos Comunidad de Conocimiento y Práctica sobre Cultura y Desarrollo Sostenible, que lidera el profesor Alfons Martinell. Esto es un grupo académico, muy, muy en la línea de lo que hace mi organización, bueno, para desarrollar pensamiento en torno a este tema, ¿no? Y por último, lo último que hemos hecho con el gobierno, lo que os comentaba, nos pidieron que canalizáramos la voz de la cultura para hacer aportes a la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible. Y hace unos meses organizamos un taller con 100 expertos de toda España, con grupos de trabajo, y todo lo que salió de esas discusiones se elevó al ministerio y eso ha pasado a la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Así que, bueno, estoy contenta con ese trabajo. Y por último, las publicaciones. Hemos hecho desde, para esta revista Conectando Audiencias, que la conoceréis porque es de Escénicas, me dieron carta blanca para hacer un número todo dedicado a este tema. Entonces entrevisté a todo el mundo que me gustaba, a la directora de Julie's Bicycle, a todo el mundo que me gustaba. Dije, pues aquí dentro. Entonces esta revista ya tiene tiempo, pero creo que no está obsoleta. Este es el libro que os quería enseñar. Este es como la base de artículos sobre cultura y desarrollo sostenible. Hemos hecho este mismo ejercicio de llevar los ODS al sector del turismo, de las universidades, pues si alguno de vosotros también trabajáis en ese ámbito. Y el más reciente, que creo que os puede interesar, es este, que ya es la guía práctica de cómo aplicar la Agenda 2030 en el sector cultural. Entonces, en esta guía es muy, 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 muy ligerita. Vais a encontrar cómo diseñar un plan de acción sostenible, casos inspiradores, bueno, vale, y luego un pequeño resumen de esto. Quien no quiera leerse toda la teoría, pues hemos hecho una especie de resumen ejecutivo dentro de esta guía. Bueno, entonces, vamos a ver, otra reflexión. A mí me gustaría que por lo menos de aquí salgáis con la sensación de que se puede hacer algo y que de alguna manera, pequeño o grande, pueda haber un compromiso por parte del sector en hacer cosas. Como os digo, por pequeño que sea. Con lo cual, os voy a dejar también 5 minutos si queréis hablarlo, que es mejor, con las personas de al lado, o que penséis a qué os podíais comprometer en el próximo año en vuestro ámbito para que cambien las cosas un poco más, siguiendo el marco que os he dado. Ahí lo dejo. Cuando terminéis de hablar, aquí me encantaría escucharos, ¿no? A ver qué ideas salen de aquí.
Ministerio de Agenda 2030, que tiene un auditorio en el Paseo del Prado, a lo de Caixa Forum. O sea, que apuntaros. Si estáis en Madrid, muy bien. Gracias, muy bien. Bueno, ¿qué os parece si empezamos por aquí? Vale, ¿podemos acercar un micro, por fin? Vamos a oír compromiso. Yo de aquí me quedo con ideas, ¿eh? ¿Sí? Ah, vale. Bueno, estábamos hablando, yo es que en realidad trabajo en el ámbito de la sostenibilidad, en la cultura también, y ya hace varios años en Salamanca hubo un encuentro también sobre desarrollo y Agenda 2030, y ahí, bueno, firmé el compromiso de trabajar en la Alianza 17, el compromiso 17 de alianzas. Entonces, yo vivo en Galicia y trabajo en Galicia y, bueno, está firmante de la declaración, del manifiesto que tenéis. Y ahora estamos poniendo una iniciativa en Galicia que es unir a todo el sector cultural. Hemos empezado trabajando con festivales porque pensamos que los festivales tienen una capacidad de difusión después muy importante. Entonces empezamos con festivales, pero la idea es llegar a todos los... a todas las figuras, es decir, desde artistas, gestores, programadores, espacios, pero hemos empezado y han firmado ya 27 entidades y también ha abierto a diversos ámbitos. Hay música, por ahora teatro y arte urbano. Entonces, bueno, ahora estamos también hablando con las administraciones para ver cómo podemos vehicular, pero bueno, ya hemos trabajado, estamos haciendo un diagnóstico del sector, entonces la idea es seguir trabajando en esa alianza. ¿Vais a hacer un diagnóstico del sector en Galicia? Ahora, sí, sí. Oye, pues compartidlo, por favor, con nosotras. Sí, sí. Fenomenal, muchas gracias. Pues, ¿queréis vosotras compartir vuestro compromiso? ¿Alguien quiere compartir un compromiso? Por aquí, gracias. Hola, soy Albert, hablo desde la Universidad Jaume I de Castellón y lo que hablábamos aquí con mi compañera de butaca era seguir trabajando, identificando aquellas cosas que ya hacemos dentro de lo que serían metas de los ODS. Hicimos un taller en su momento, que fue un poco una primera aproximación, y nos dimos cuenta que ya estamos cumpliendo con alguna meta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, seguir avanzando en la construcción de otras, pero identificar lo que estamos haciendo sin saberlo, porque no somos conscientes de lo que estamos haciendo, pensamos que es importante y seguimos en ese y seguir línea. Marcando esos objetivos, sí. Con una meta de ir a mejor. Exacto, ir avanzando en esa línea para que seamos más gente conscientes de que lo que hacemos ya está alineado con... Sois del área cultural de la universidad. Sí, sí. De hecho, hicimos un hexágono que era un objeto, ¿no?, que trabajamos sobre él y lo enviaremos para que lo tengáis. Sí, por favor. ¿Vale? Muy bien. Estupendo, gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no se os ocurre ningún compromiso, por si acaso, yo había traído 10 ideas para pasar a la acción. Entonces, si a alguien no se le había ocurrido ninguna, pues aquí os doy un pequeño decálogo de cosas a las que podríais comprometeros al salir de aquí. También os invito, si os queréis acercar luego a ver la guía, por supuesto está descargable en PDF en Internet. Aquí os doy un decálogo, pero aquí con el grupo, con el comité asesor con el que hicimos la guía, que la hemos hecho con personas del mundo de la cultura muy diversas, ¿no? Para que tuviera... Es un poco difícil encajar una guía hablando de la cultura para que todos los sectores se sientan representados, pero más o menos aquí hicimos el código de la cultura sostenible, 17 pautas para 17 ODS, y está un poquito más desarrollado. Entonces, si os apetece como tener ideas sobre qué podríais hacer, pues podéis quizá empezar por aquí. Y nada más, pues solo un deseo, que os vayáis de aquí con las gafas de los ODS. Y nada, nos vemos próximamente. Muchísimas gracias.